El reino de Dios y la muerte se asemejan en que determinan al ser humano. Y aquí, entre paréntesis, debemos de recordar que en la filosofía existencial, específicamente de Martin Heidegger, el ser humano, o Dasein, está determinado por el tiempo y de manera específica por la muerte. Entonces, aquí retoma, así, aunque no lo cita, por supuesto, pero retoma ese concepto del Dasein filosófico heideggeriano. Y aquí quiero leer lo que dice el libro de Bullman en la página 44. Para Jesús, el valor del hombre no está determinado por ninguna cualidad innata, ni tampoco por la calidad de la vida de su alma, sino única y exclusivamente por la decisión del hombre en el aquí y ahora de su existencia. De manera que Jesús ve al hombre como el que está en su aquí y ahora, situado ante la decisión, pudiendo llevarla a cabo conforme a su libre albedrío. Al hombre solo le otorga valor lo que hace ahora. Y este estar situado ante la decisión nace de que solo al hombre le concierne el futuro del reino de Dios. Hay, pues, analogía con esto de entender la esencia humana caracterizada por el inexorable enfrentamiento del hombre con el destino y la muerte, y la forma en que él se deja determinar por estas dos potencias. Y en efecto, el reino de Dios y la muerte se parecen en cuanto también el primero significa el fin de la existencia terrenal del hombre, la única que conocemos con sus posibilidades y sus intereses, y puede decirse que la muerte, igual que el reino de Dios, no entra en consideración para el hombre como acontecimiento fortuito que en su hora pondrá fin al curso temporal de la vida, sino como futuro verdadero que se presenta ante cada cual, y así lo determina en su presente, situándolo ante la decisión. Quiere decir que el hombre no es juzgado desde el punto de vista del hombre, de modo que su valor fuera de alguna manera inmanente al hombre y estuviera a disposición de él, sino desde fuera, según Jesús, desde Dios. Mas el futuro configurado por el reino de Dios se distingue del futuro configurado por la muerte, en que ésta es oscuridad y silencio, mientras que el reino de Dios es para el hombre una palabra determinada. Esto es bien importante porque, recordemos, Bullman en su teología existencial toma como marco filosófico el existencialismo de Martin Heidegger, que presentaba el Dasein, el ser ahí, que es lo que utiliza aquí, el ser concreto determinado por el tiempo de manera específica, determinado por la muerte. La noción nihilista de Heidegger, que en síntesis era, el ser humano está determinado por el tiempo. El ser humano, en esa determinación por el tiempo, tiene un límite que le está impuesto por la muerte. El ser humano, ante esa noción, a ese reconocimiento de que va a morir, le envuelve, le suscita la angustia existencial. Pero en la medida en la que acepta su finitud, acepta su determinación, que muere y no hay nada, entonces puede vivir como ser auténtico. Esa es la filosofía existencial de Heidegger, que Bullman utiliza como marco,
conceptual. Sin embargo, para aquellos que acusaban a Bullman de dejarse llevar por la filosofía heideggeriana, este texto lo refuta. El futuro configurado por el reino de Dios se distingue del futuro configurado por la muerte, en que este es oscuridad y silencio, mientras que el reino de Dios es para el hombre una palabra determinada. Dicho de otra manera, la interpretación teológico-existencial que hace Bullman del reino de Dios se opone a la filosofía existencial de Martin Heidegger. Esta diferencia se pone de manifiesto en que la decisión ante la cual sitúa al hombre el futuro configurado por la muerte, evidentemente solo puede tener un sentido negativo para él, esto es, el de comportarse en el presente, en su existencia, como uno que está muriendo, como un extraño, mientras que la decisión ante la cual sitúa al hombre el futuro configurado por el reino de Dios significa a la vez algo positivo, esto es, obrar en el presente, en su existencia, en consonancia con la voluntad de Dios. La filosofía nos orienta, nos da herramientas, nos da un marco conceptual para el quehacer teológico, sin que ello signifique que están presentando una filosofía de el texto bíblico, de la teología. Se emplea como herramienta, se emplea como método, y es importante distinguirlo allí.